Recuerdo el 23 de enero de 1995. Yo llegué a casa, llamé al timbre y salió mi madre que paré la puerta llorando. Y yo me temía que efectivamente había habido algún atentado terrorista. Le dije, ¿qué ha pasado? Y me dijo llorando mi madre, lo han matado, lo han matado. ¿A quién han matado? Han matado a Gregorio López. Yo he vivido toda la vida en el País Vasco desde que nací. En Euskadi, sin embargo, nunca la Constitución ha tenido una oportunidad de verdad. Se murió Franco y digo, y hicimos la democracia en España, pero aquí nunca hemos vivido en democracia. Pues que Unión Progreso Democracia se fundara precisamente aquí en esta ciudad, en San Sebastián, yo creo que no es algo en absoluto casual, sino algo bastante lógico, ¿no? Hay que tener en cuenta que es la segunda ciudad después de Madrid donde más atentados y asesinatos cometió ETA, donde sin duda más peso ha habido de lo que es no solamente ETA, el terrorismo, sino todo su mundo político totalitario, ¿no? De control social, de presión sobre la gente, de ir recortando poco a poco toda la libertad personal que la gente podía esperar tener. Y a la vez también donde hubo más oposición. Es un hecho que no solamente ETA actuó muchísimo aquí, sino que además también aquí sí nació un movimiento social en el sentido de extenso. Sí. ¿Lagun bat? ¿Zuk ez duzu ezagutzen? Yo estoy afiliado al Partido Socialista desde el año 2007. Me entero, leo en la prensa, que Fernando Savater, Carlos Martínez Gorriarán y algún otro están pensando en crear un nuevo partido. El día 29 de septiembre viajo a Madrid en coche para asistir al acto de presentación del partido. Me afilio también ese mismo día 29 de septiembre. Llegamos a la conclusión de que no cabía esperar mucho de los partidos tradicionales, que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular en su momento iban a ser capaces de realmente hacer lo que había que hacer. Unión Progreso y Democracia nació en principio con esa vocación progresista en ambos campos, que apoyase a España y se apoyara en España, que me parece que esa es la actitud verdaderamente progresista. Es el único partido que combate directamente al nacionalismo, es el único partido que hace una cosa tan simple pero tan revolucionaria a la vez, de decir las mismas cosas en todos los sitios. Aquí querían hacer pasar que progresismo era nacionalismo y separatismo, que son las dos ideologías más reaccionarias que hay en este momento en España. Bueno, pues, cuando nos presentamos a las elecciones en el País Vasco, que conseguimos, como es sabido, pues un diputado en el Parlamento Vasco, el puesto que ocupa ahora Gorka Maneiro, muy bien, pues en realidad yo creo que fue la tercera locura que cometimos en UPyD. La primera fue fundar el partido, la segunda fue presentarnos a las elecciones generales y la tercera fue presentarnos en el País Vasco. Todo el mundo decía que no teníamos nada que hacer, que no había ninguna posibilidad, no aparecíamos en ninguna encuesta. Conseguimos representación, ¿no? En el primer intento, nada menos que 22.000 votos conseguimos en el conjunto del País Vasco. Se hicieron las elecciones cuando se consiguió nuestro representante en el Parlamento. Todavía ETA estaba actuando, amenazando, mucho más presente que hoy, que todavía también tiene una relevancia, pero entonces estaba viva y activa a todos los niveles. Hemos avanzado a costa del asesinato de 858 ciudadanos nuestros, con ciudadanos nuestros que han muerto para salvar nuestras vidas. Hemos avanzado en esa derrota del terrorismo gracias al sufrimiento de cientos de miles de ciudadanos, con mucho silencio durante muchísimo tiempo, con mucha gente que se fue fuera porque no podía aguantar más. Y ahora, en esta última parte de nuestra vida, en el momento en que ETA está más débil y por tanto podríamos decir que la democracia y la libertad están más cerca, resulta que hay como una especie de manto que lo quiere tapar todo, una especie de dicta blanda, podríamos decir, en el que demasiada gente, incluso mucha gente que ha sufrido, está empeñada en hacer que olvidemos. Terrorismo a
a Gorka, y porque eso egoístamente, esto lo hago egoístamente. Vamos, si alguien interesada en que esté Gorka en el Parlamento y si puede estar Gorka acompañado, muchísimo mejor, ¿eh? En el nuevo Parlamento, desde luego soy yo, y creo que, vamos, la mayoría de las víctimas del terrorismo. Queremos asegurarnos que en este Parlamento Vasco, se oiga nuestra voz. Que podemos ganar y que queremos ganar. Y que queremos ganar para que nuestros hijos vivan en libertad, para que nuestros nietos no conozcan lo que es la dictadura del terror, para que verdaderamente, por fin, ya vivamos en una sociedad libre y en una sociedad plural. Libre de terroristas, libre de los socios de terroristas, una sociedad feliz y alegre. Eso es lo que representa Gorka Maneiro. Gorka Maneiro representa eso, el valor, la dignidad, la alegría, el compromiso. Creo en lo que hago, sigue creciendo el número de votos y sigue creciendo el número de escaños, ¿no? Es un partido que está claramente en ascenso. Según las encuestas, pues estamos ya cerca del 10% de los votos. Tenemos 1.140.000 votos en las últimas elecciones nacionales. Y aquí pues también vamos creciendo. Y a pesar de que al establishment y al statu quo le interesaría que UPyD dejara de tener representación en el Parlamento Vasco, nosotros estamos convencidos que vamos a ampliarla.